The new concentration camps, 2018, guys. Esta prisión encarcelará a 336 inmigrantes, hombres y mujeres sin niños. Cada edificio tiene un nivel de seguridad distinto y cuenta con 14 celdas. Una de ellas es esta. Como pueden ver, hay un armario, también hay un escritorio y camarotes como este para dos personas. A mi izquierda también se puede ver otro four bunk beds in one room. Otro escritorio y no puede faltar el baño. Las celdas que cuentan con un baño dentro son para los inmigrantes considerados más peligrosos. Las puertas permanecerán cerradas, pero eso varía. Hay otros pabellones con baños en áreas comunes. A diferencia de otros edificios, aquí no estoy encerrada. Puedo ir en el medio de la noche al baño si gusto. También hay zonas donde se puede ver televisión, jugar ajedrez y hacer llamadas. ICE dice que el objetivo de la cárcel es asegurarse que los inmigrantes acudan a sus audiencias de migración, lo que puede terminar en su deportación. That's why they're taking all of the immigrants that have an order to leave the country. La mayoría no piensa así. They're taking them. Hay que hacer las cosas legalmente. They're taking them all to Virginia, which I'm thinking that's basically concentration camp 2018. Bienvenida a esta cárcel. ICE pagará al condado $30,000 diarios. $30 million every day. Wow. Cuando regresemos, un juez le dice no. That's what ICE is gonna be paying the city. This is in Virginia, the state of Virginia, and the jail was abandoned about a year ago, lack of funding, and now they're gonna reuse it in order to actually house these immigrants. These are the new concentration camps. I'm telling you guys right now, because why the hell would they do that kind of stuff here in 2018? All right, guys, that's it for today. If you liked the video, make sure you drop a like, and if you find this video informative. Whatever. You get what I mean. If you find information in this thing, make sure you hit the subscribe button and share it with all your friends. So there you go. Official DP, and I'm back out, guys.